hacia atrás. Valido mi presente. Soy un soldado de Colombia. Descendiente de la valentía, el honor y la gloria. Represento a todos aquellos soldados y tropas que han cumplido con ambición el deber de la lucha por la libertad. También a un puñado de guerreros que a través de los tiempos han sabido llevar con honor la victoria. Soy el reflejo de miles de almas inquebrantables que hoy cabalgan desde el silencio mi alma y la de mi país. Y aunque muchos no lo vean, debo decirlo. A lo largo de estos 200 años, me he convertido en un potente guerrero que custodia los sueños de cada uno de los que habita esta gran nación. Pues hasta mi vida juré entregar por proteger la felicidad, la paz y el progreso de todos mis hermanos. Nada me detiene, nada me asusta. Nada sosiega mi deseo por abrir caminos de progreso, avance y transformación por mi patria. El frío, el fuego, la oscuridad no me atemorizan. Porque si existe alguien a quien debo temer, es a Dios. De pronto te preguntes de dónde vengo o por qué lo hago. No vengo solo. Somos muchos. Todos hijos de Dios y de nuestra imponente tierra llamada Colombia. Venimos de nuestros campos, ciudades, montañas, ríos. Caminamos día y noche los desiertos y hasta los páramos. Héroes de esta gran nación, que generación tras generación han fortalecido el respeto por la vida y la libertad de padres, madres, hermanos, hijos y de todo nuestro pueblo colombiano. Nunca nos sentimos solos. Millones de colombianos nos acompañan en nuestro duro sacrificio. Por eso cada aliento de mi tropa alcanza imposibles, eleva esperanzas y construye sueños. Y aunque no esperamos nada a cambio, nuestra misión siempre será la misma. Entregarlo todo. No vamos a retroceder. No vamos a desfallecer. Nuestra voluntad y coraje nos mantendrán siempre de pie. Son más de 200 años construyendo y defendiendo esta grandiosa nación. Por eso hoy le digo a mi país, por más difícil que sea el camino, nuestra misión siempre será... ¡Avanzar! ...20 de julio... numeral Libertad que une.